Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, me alegro. ¿Me escucha bien? Sí, ¿a mí me escuchas bien? Sí. Por ahí a veces aquí como estamos un poquito retirados, a veces la conexión del internet se pone un poquito inestable, pero espero que no tengamos mucha interferencia. Acabo de apagar Está el bien. wifi de mi teléfono, pero ahí estamos. Pues mucho gusto conocerte. Siempre ha sido todo por mensajes, ¿verdad? Igualmente, gracias. Sí. Qué bonito Están. ministerio tiene. Amén, para gloria de Dios. Ustedes, no sé cómo nos llegamos a conectar, pero me acuerdo el día, ¿verdad?, que entraron ahí a la página y pues desde ese entonces he visto que están muy Sí. activos allí en el valle, ¿no? ¿Qué están? Sí, bueno, no recuerdo ya cómo, pero tal vez por alguno de mis contactos. Es que nosotros vivimos un tiempo en King. Más bien, vivimos varios años en King. Entonces Okay. tengo varios contactos de allá. Quizás por ahí fue que vi la página de ustedes y como nosotros tenemos un huerto, fue que los empecé a seguir. Qué bien, qué lindo. Pero no, nos gusta bastante. Somos primerizos, pero bueno, a mí me gusta muchísimo. Qué Yo lindo. soy más la que hago todo lo de las plantas, pero mi esposo es el que me ha ayudado a remover la tierra, hacer los maceteros, todo el trabajo pesado lo ha hecho él. Y Sí, yo soy como la que dice, compra las semillas. Sí. como dice mi esposa, a veces así cuando nacen Vino y todo eso. los hijos también están, qué bueno, es Sí. muy importante que desde ahora ellos comiencen ya a mirar y experimentar y aprender. Como dice mi esposo, que yo soy la Claro. agricultora y él es el burro de carga, dice. Pero tenemos la bendición de tener esposos que son hábiles y hacen buen trabajo porque Sí. por ahí, viste, hoy mismo hablaba con alguien y quiere volver, tuvo un poquito de problemas de salud, pero el esposo no hace nada y entonces ella se tiene que atener a poquitas macetitas y yo le venía diciendo a mi esposo que él me ha consentido mucho con todas las cosas que puede hacer en la huerta y pues gracias a Dios, viste, poquito a poco hemos ido progresando y pues nuestro deseo es hacer amistades así con personas como ustedes que puedan, que tengan ese mismo Gracias. interés. Ahora tú dices que eres nueva, pero ¿cuánto tiempo en realidad llevas ya haciendo tu huerta? Pues soy primeriza. En realidad comencé en el otoño. Okay. Comencé con dos maceteros, tres maceteros y no sabía en qué fechas podía sembrar aquí. Apenas estoy agarrándole la onda de eso, pero ya vi cuáles plantas se dan bien en el otoño, porque aquí tenemos muy buen clima, o sea, aquí se puede sembrar todo el año. Tenemos esa ventaja, porque aquí no hay heladas. Bueno, este año fue una excepción, pero en realidad aquí no hay heladas. No, yo sé. El clima es muy caliente en el verano, pero en el otoño es como si fuera primavera. El invierno es primavera y la primavera es primavera-verano. Qué rico, ¿no? Entonces, octubre podemos sembrar. Tenemos que esperar a que se quite el calor fuerte porque, bueno, allá también es muy caliente, igual que aquí, ¿verdad? Pero ya en octubre ya baja el calor, entonces sembré por primera vez y un pastor de aquí me dijo, siembra repollo, lechugas, espinacas, brócoli, todas esas cosas se van a dar bien en el invierno. Pero yo quería sembrar algo más, entonces yo sembré también pimientos y sembré chiles y sí sembré repollos, lechugas, espinacas, maíz, okra. Pues la okra, esa todo el tiempo se da, o sea, esa es muy resistente. Y ya vi cuáles les fue muy bien con el frío. Las sembré mis cebollas y los ajos y estuvieron muy bien, incluso durante esta helada que tuvimos fue ahora en marzo, ¿verdad? Bueno, la grande aquí fue en febrero, pero en marzo también cayó una pequeña, pero afectó un poquito.
Sí, Ah, okay. Bueno, aquí donde se nos fue la luz y todo eso, creo que fue en marzo. okay. No estoy segura. Y sobrevivieron las cebollas y los ajos. Sí. Ya le voy agarrando la onda más o menos, pero esa es la primera primavera que estoy sembrando ya más. Wow, en Ahora full, en tengo, full. sí, ahora tengo 6 maceteros en el piso, y tenemos un área grande como de 20 por 20 en el piso que mi esposo removió con una máquina. Wow. Entonces hice como 6 surcos. Y ahí tengo maíz, tengo okra, tengo sweet potatoes, tengo papas, tengo Okay. una línea de sandías, otra línea de zucchinis y aparte lo que tengo en los maceteros, ¿verdad? Tengo un montón Wow. de No, todo. tienes de todo entonces, sí. Eso está muy bueno, Me gasté mira. toda la quincena en el Baker Creek. That's good. Me haces acordar a nosotros cuando empezamos. Nosotros empezamos hace 7 años acá, pero la tierra era pésima para eso, era pura piedra. Tanto así que mi esposo por ahí rentó un backhoe y las piedras eran del tamaño de la mesa de mi comedor, la mitad así, mi mesa chiquita. Y ahí están, ahí las dejamos. Dice, yo no sé si yo voy a poder seguir haciendo esto. El tractor de él se iba así de para atrás, ¿viste? Cuando levantaba, le digo, no, no. Y de ahí empezamos entonces a hacer los cajones, empezamos de a poquito y ya tenemos, gracias a Dios, quedamos en 12 y hasta ahí estamos calculando que nos sobra comida para nosotros que somos dos, mi hija, y así algunas hermanos de la iglesia, viste, que necesitan, pues vienen y buscan. Eso nos da para poder compartir también. Pero ustedes con ese tamaño de terreno que tienen están perfectos para Sí, la y aún familia. tengo más espacio, pero aquí el terreno es muy duro, es horrible, es horrible. He escuchado mucho que no se debe de remover la tierra, sin embargo era imposible, o sea, tienes que remover, aunque sea la primera vez. Cubrí todo con paja, lo tengo todo cubierto. Mi esposo me trituró la paja con el tractor, entonces quedó mucho mejor. Se pega muy bien a la tierra y yo espero que eso haga que mejore su permeabilidad y todo eso, porque es un barro, es como un chicle y aparte dura, es horrible. Sin embargo, ya el maíz está grande, todo está creciendo bien, Qué gracias a lindo. Dios. Soy Pues, feliz, me encanta. qué belleza. Pues felicidades a los dos, porque yo sé que no es trabajo ni de uno ni del otro, es un trabajo de equipo poder Así lograr es. eso. Muy bien. Bueno, pues Gracias. el plan entonces es hacer, ubicar, ¿verdad?, las plantitas que me mandaste en el cajón, en esos dos cajones. Y lo que voy a hacer es compartir la pantalla contigo Okay. para que las dos podamos ver. Muy bien. Le quería hacer una pregunta. Sí. En octubre compré las cebollas esas de bulbo que venden en Home Depot y las sembré y ahorita están, bueno, ya están grandes y todo, pero no se hizo un bulbo y luego un tallo delgado, sino que está todo grueso desde abajo hasta arriba. Entonces, dije, algo me salió mal o las tenía que amarrar o... Cebollas en octubre pusiste, ¿no? Sí, Sí. o en, no, en noviembre, las puse en Noviembre. noviembre. Oh, ok. A veces se tardan, Viridiana, se tardan bastante. Tu clave va a ser en ver que de esa hojita van a ir surgiendo más y más y más hojitas. Cada Sí. hojita de esa va a ser un anillo, un, ¿cómo se dice? Una, no sé si se le dice piel. La cascarita, Sí, ¿viste? Sí, una ok. capa. Ajá, la capa, exacto, de la cebolla. Ajá. Pero si salió ya así nomás, claro, las puedes cosechar como cebollines, Sí. pero yo las dejaría. Yo las dejaría hasta que se Okay. te forme tu bulbo, lo que estás buscando. Ah, okay, porque está grueso como si fueran, ¿cómo se llaman? Leeks. Ah, sí, de grueso. Así está todo hasta arriba, entonces Pues dije, ¿qué pasó? no será el leak entonces?
O sea, y no ves no, nada no. de bulbo. O sea, la parte del bulbo y la parte verde, toda está enteriza. Exacto. Qué extraño, eso nunca vi así. Y todas están iguales. Entonces, un vecino me dijo, es que debes amarrarlas. No. Pero dije, pues, ¿cómo amarrarlas como? No. O sea, como después amarrarlas sí, no, para que crezca más el bulbo y no tanto el tallo, porque el tallo está tan grueso como el bulbo. Ya, no me parece, me pareciera como que fuera un leak, como sí. estás diciendo. Pero nunca escuché de amarrarlas, porque ellas se van abriendo y va saliendo, del centro van saliendo más. Sí, más. Exacto. Se va haciendo así como una V para los dos lados. Exacto. Ok, entonces solo debo de esperar a que el bulbo se ponga aún más grande. Sí, espérate, porque las cebollas se tardan en producir lo que tú quieres, ¿viste? Sí. Yo he tenido aquí bulbos más de un año a veces para que me dé. Pero eso porque, ¿cómo te digo? Yo no he tenido experiencia con bulbitos chiquitos. Nunca me ha dado muy buen resultado. Me salen muy chiquitos. Sí. Okay. Pero si las dejo mucho tiempo, como que me olvido de que quiero cosechar de esas cebollas, entonces me crea el bulbo. Pero también he notado que ese mismo lugar donde yo he comprado, que ya yo no compro allí, he notado que tienen algunos bulbos de 2 años, porque he leído que a veces no recomiendan los bulbitos porque ellos a veces mezclan de 1 año o de 2. Sí. Y no sé cómo hacen para engañar a la planta para que quiera producir, pero te sale semilla, la flor. Y me ha salido eso en el primer año, cosa que no debe ocurrir. Porque okay. las cebollas le salen cada 2, son biennials, ¿no? Cada 2 años sí. pues sale. Así que yo dejé a propósito esos bulbitos, dejé como 4 o 5, y ahora, 1 año después, es que me está empezando a formar ya el bulbo grande. Ah, ok. Yo te estoy diciendo que esa va a ser tu causa, ¿no? Pero yo lo hice a propósito para ver qué pasaba y ver qué pasaba con la florecita, y de todas esas una me está saliendo flor. So, eso me indica que esa tenía 2 años en la tienda. Ah, okay. y a los meses de haber sembrado una, me salió también florecita. Así que yo dije, no, yo creo que voy a probar comprar las semillas, a ver cómo me va. Sí, he escuchado también que es más rápido de semilla. Sí, pero esta vez estoy experimentando porque no me dio resultado, pero nunca vi eso. Sí, está gorda, pero gorda, así, toda. Ya, capaz que sea un leak. Se pueden usar, ¿verdad? Sí, saben bien. Sí, definitivamente, porque eso es lo que siempre dicen, si no puedes cosechar, si no te salen cebollas, por lo menos tienes cebollines. Sí. Voy a hacer, si quieres, de una vez, el área para que ya lo puedas guardar, por si quieres dibujar allí del terreno, porque no sé si lo tienes así uno delante del otro o lo tienes uno al lado del otro. Uno a un lado del otro. Ok. Entonces, déjame cambiar aquí. ¿Cuánto tú quisieras poner que es el ancho por el largo del pedazo? ¿Del terreno, del terreno en sí, sí. Híjole, es como 1/4 de acre. Ok. Más o menos. Ok. Entonces, ¿y los cajones están, son, cuánto me dijiste que tienes? ¿6? Tengo 6, sí, pero los que están ahorita desocupados, que apenas les voy a echar la tierra, son 2. Ok, déjame hacerlo del el espacio de 6. Ok. Vamos a poner por 12, son 72. ¿Y cuántos tienes? A ver, ¿cómo te pregunto? ¿Tienes uno a cada lado? Tengo los 6 así, uno a un lado del otro. Ah, los 6 hacia lo largo todo. Sí. Oh, ok. Uno a un lado del otro. Ya.
Entonces es más largo que lo que yo pensaba. Déjame ver cómo se ve aquí. Vamos a poner 10, a ver. A ver si nos da. A ver si no se ve muy largo para trabajar. Oops. Aquí. O tú los tienes así más o menos. 2, 4. No, uno a un lado del otro, o sea. Así. En el, exacto. Oh, ok. So 6 así. Así, correcto. Got it. Ok, entonces está mejor. Se deja cambiar aquí. 32. Okay. Uf. No quiero tanto. ¿Cuánto me faltan? 2, 4. Hacemos 2, pero te dejo allí para un futuro, solo para tener la medida más o menos. Ok. Ok, entonces, déjame nomás cortarle a la mitad. Por 6. ¿Cuánto espacio tienes entre uno y otro? 3 pies. Ok. Ahí estamos, ahora sí. Okay. ¿No importa en cuál vas a sembrar ahora? Esos últimos 2, en esos son los que voy a sembrar. ¿Estos 2? Sí. Ok, listo. Bueno, entonces yo tengo aquí la listita que me mandaste. Vamos a empezar por los tomates. Ok. Que tienes 1, 2, 3, 4 tipos de tomatitos, ¿verdad? Sí. De todos esos, creo que solo uno es chiquito, que es el de perita, ¿verdad? Sí, es el único. Ok. Bueno, entonces, vamos a buscar aquí el tomate. Chiquitito. Y este le vamos a llamar perita, entonces. Yellow pear. Okay, yellow pear. El programa no me deja cambiar el color de los tomatitos, pero por lo menos nos deja hacer. No importa. Y entonces ahora vamos a hacer el otro y después lo vamos ubicando. Este va a ser el San Marzano. Ok. Y luego tenemos el genovés. ¿Es la primera vez que siembras estas variedades? Sí, es la primera vez. No sé qué tal me va a ir. El genovés costoluto. Ese nunca lo había escuchado. Está hermoso. Sí, se ve lindo. Sí. Y el Amish paste. Creo que se lo consideran también uno grande. Yeah. Okay. El Amish paste. Bueno, el fruto es como del tamaño del Roma. Ajá, sí. Ya lo ponen en la categoría de los grandes. Ah, oh, ok. Por lo que es el tamaño de la planta. De la planta, ah, ok. Oh, el programa sabe. Sí. ¿Cómo es cada? Oh, wow. Sí, este programa ya te va a decir cuántas plantas te van a caber en cada
¿cómo te digo? Por cada cuadrito de esto es un pie. Ajá, ok. Ahora, hay personas que lo hacen tal y como está el programa, hay personas que les gusta hacerlo más ajustadito, ya eso es discreción tuya, ¿no? Si por ahí dices, no, quiero poner dos plantas más, pues las pegas un poquitito. Y también, claro, va a depender cómo tú vas a crecer el tomate. Hay personas que lo dejan crecer a lo loco y hay otras personas que lo van podando, ¿no? So ya eso también va a definir el lugar. Ok, ahora, esos son todos los tomates. Empezamos con tomates. Sin embargo, la pregunta ahora es, ¿ya tú sabes cuántas plantas de cada una tienes? Sí. Ok. ¿Te interesa ver, por ejemplo, yo salgo de aquí para allá y ya yo estoy pensando en diseño y color. Quiero ver los amarillitos primero, después quiero ver el gris y así. No sé para qué lado queda tu casa, si para donde yo estoy sentada, aquí en esta área. No tu casa, pero cuando tú entras a la huerta, vamos a decir. Sí, cuando yo entro a la huerta, lo primero que veo es el primer tomatito que puso. Este. Ese. Ok. Sí. So, tú vienes al frente de mis cajones, pues. Ok, so tú vienes de esta dirección. Ese es un pasillo. Yo Ajá. vengo de más a la más para acá, pero ese es el pasillo del frente de mis cajones, pues. Ok. Está bien, para no esconder los peritas. Los cajones están en el patio de mi casa, en la parte trasera. Ya, perfecto. Ok, entonces, de los peritas, ¿cuántos tienes? Más o menos, me dijiste. A ver, déjame checar la lista, aquí la tengo. Ok. Ah, no, tú me lo pusiste, perdón, no me había dado cuenta. Tres. Ok, son tres. Sí. Tres, ok. So, vamos a jalar aquí tres, ahí te da los tres plantas. Te está poniendo dos tomatitos por cada planta para distinguirlo entre el tomate grande y el tomate chiquito. Ok. Ok. Bien. Entonces, del San Marzano tenemos tres también. Este va a ocupar más espacio, obviamente. Y después lo podemos cambiar, no hay problema. Okay. Tú me dices luego si prefieres en otro orden. El costoluto son cuatro. Entonces vamos a llenarlo por aquí. Y el Amish Paste tiene cuatro. Vamos a hacer esto. Y acá. Ok. Bueno. En cuanto a plantas, te llenó el espacio. Sin embargo, como te decía, siempre puedes hacerlo mucho más ajustadito. Okay. Lo voy a correr lo más a la orilla donde se pueda. Porque aquí podemos poner otras plantas. El bell pepper es familia, so pueden ir cerquitas. Okay. Y este dijimos que es el California Wonder. Uh-huh. Okay. Y ese tienes dos. So podemos posiblemente poner aquí dos. Son plantas más chiquitas. Le voy a hacer un overlap. Voy a ponerla acá. Ok. Sí. Y entonces nos faltan los zucchinis y las calabacitas nada más, ¿no? Ay, el epazote. ¿Sabes qué? Ese epazote, yo no estoy muy familiar con ese. Yo no soy mexicana. Ok. Pero me suena el nombre. Entonces estuve leyendo un poquito y hasta donde entendí, es una planta bastante agresiva, se riega rápido, echa rápido su semilla y se sigue extendiendo, y lo compararon a la agresividad de la menta. Ah, sí. Entonces, no sé si tú has tenido menta, la planta de la menta. Bueno. No me he podido deshacer de ella. Así pasa. Yo por eso ahorita las tengo en macetas nada más, por lo mismo. Entonces pensé, no sé si esa sea tu decisión o tu elección, poner el epazote dentro de un cajón, o si lo prefieras poner fuera, en otro lado. Es que no sabía que era así de agresivo. Me voy enterando. Ah, bueno, entonces es la primera vez que lo tengo.
Okay, sí. No, lo voy a poner en otro lugar. Ya, pienso Lo que voy a sería poner en mejor. el suelo directo. Okay, sí, creo que sería mejor. Déjame ajustar porque esto sí no te ajusté ahorita. Viste que tenías como tres pies entre uno y otro, ¿verdad? Sí, tres. Voy a poner los tres pies de una vez para que. Cogerlo más acá porque yo lo hice. Tres. Sí, en otoño sembré en un cajón, aparte de todas mis cebollas y repollos, puse menta y hierbabuena, las dos. Ah, qué bueno. No, sí, pero está invadido todo el cajón, o sea, lo arranco y sale, lo arranco y sale, lo arranco y sale. Es un buen problema malo. Sí, exacto. Okay, entonces ahora, mira, hablábamos de la calabacita y el zucchini, solo para que tengas una idea. Una planta de zucchini te toma bastante espacio. Sí. Claro, la puedes recortar o la puedes crecer en vertical, que es lo que nosotros hicimos aquí en un año. ¿Se puede? ¿El Sí, zucchini? los zucchini, las calabacitas, los pepinos. Puedes optar por esa, porque no, obviamente no te va a caber con los tomates. Ok, tengo una opción Ajá. a un lado del último cajón. Ajá. Tengo el piso ya removido porque ahí pensaba poner otro cajón. Aún no tengo la madera, pero ya está el suelo removido, Okay. la tierra. Entonces tengo esa opción de ponerlos ahí, los zucchinis. Me parece bien. Nosotros hicimos eso también un año. Yo tengo seis así. Y seis al ladito acá. Y Wow. entonces hicimos uno largo aquí, sin cajón, porque ya el dinero, viste, lo vamos haciendo a medida que podemos. Y aquí nada Sí. más removimos la tierra. Fue un cantero largo desde donde empieza este cajón hasta donde termina el otro. Y entre esta línea y la otra línea, solo tenemos como dos o tres pies, no más de tres. Ajá. Yo creo que como dos y Solo el medio. espacio para caminar. Solo espacio, sí, para espacio para caminar y traer mi carrito, ¿viste? Mi carretita. Sí. Entonces, en este largo que hicimos aquí nosotros, sembramos pepino como cuatro o cinco, me parece. Fue una locura. Dice mi esposa, ya tenía el pepino que se me salía por las orejas, porque hasta sopa de pepino hice ese año. Y sembramos melón, el honeydew que le llaman. Ajá. Wow. Sembramos el cantaloupe, el Ajá. melón amarillo y la sandía. Sandía fue poquito, solo pusimos tres plantas porque no nos gusta mucho la sandía, nos gusta más el melón. Okay. Pero te digo que se dio bien y lo que pusimos fue un panel de eso que le llaman cow panel, que usan para contener las reses, Okay. con dos con T-posts Ajá. a los extremos y dos más acá para sostenerlo. Y entonces mi esposo estiró ese cerco, ese Sí. cercado en esos T-posts. Y entonces todo eso creció hacia arriba. Ah. Se iban enredando, viste, en el panel. Sí. Por ahí los melones, ¿fue? Sí, los melones. Por ahí nos daba un poquito de miedo porque han dicho que a veces son muy pesados y pueden partirlo. Pero otros Sí. dicen, no, la planta está preparada para eso, se va fortaleciendo. Algunos los dejamos sin sostenerlo y no tuvo problema. Pero el resto sí lo que hacíamos era, viste, hose, medias de mujer. Sí, he visto en Pinterest que Ah, las ok. sostienen así. Sí, y ya, y con eso funcionó bien, todo va creciendo. Pero si no hubiera sido por eso, no podemos sembrar tantas de esas plantas. Y Wow. no hemos tenido problema, como te digo. Hay otra forma muy bonita que en un futuro yo quiero hacerlo, donde ese mismo panel lo ponen de cajón a cajón. Ah, bueno, yo tengo un arco así. Okay. En los dos cajones del centro de un arco al centro del otro, sale un arco. Y ahí es donde tengo ahorita los melones. No me Oh. acuerdo la variedad que compré, pero es uno así muy chiquitito.
Sí. Precisamente por eso lo compré pequeño, para que subiera al arco. Ah, bueno, entonces ya estás haciendo algo así parecido. Sí, bueno, mi sueño es ver el arco lleno, Sí. todo forrado. Es que se ve tan lindo, ¿verdad? Sí, a ver si se me hace. Ya, bueno, ese entonces es la idea. Si no lo Okay. haces el panel aquí atrás, todo así, entonces puedes unir uno con otro, pero ya se queda tu Muy decisión. bien. Entonces, ¿quieres que te mueva los zucchinis para allá? Sí, los zucchinis, ajá. Ok. So, vamos a poner los zucchinis aquí. Sí, justo ahí. Tengo removido un espacio del tamaño de otro cajón, o sea, de 3x12. Oh, ok. No, estás bien. Sí, mi esposo me lo removió con la maquinita porque quiero poner otro cajón, porque nunca es suficiente. Lo sé, ay no, ese es el problema de nosotros, de nosotras, porque ellos nos miran y dicen, ¿y dónde vas a sembrar tanta cosa? Más tierra, sí, Sí. necesito más tierra. Ay. No, nosotros, mira, como te decía que tuvimos mucho problema con la tierra aquí y Sí. claro, podíamos hacer el compost, el abono, pero nos iba a tardar mucho llegar a donde queríamos pronto, porque nosotros somos muy ambiciosos, lo queremos todo ya, ¿viste? Claro. Entonces, nosotros encontramos una compañía que vino, hizo el delivery, compramos, medimos cuánto Ajá. necesitaba en cada cajón y nos salió bastante económico, mucho, una total diferencia entre comprarlo en Home Depot o Lowe's, ¿viste? A pedirle a Okay. una compañía que se dedica a eso, que es orgánica. Sí. Y vienen y te lo tiran allí en la yarda y entonces tú los vas acomodando después. Y Ah, ahí en el okay. valle me imagino que debe haber muchos de esos lugares. He estado buscando y no he encontrado un lugar así, pero yo me acuerdo que hace mucho, pero yo todavía no tenía en mente esto del huerto. Hace mucho mi esposo me hizo un cajón, hace como 8 años. Y entonces fuimos a un lugar donde vendían tierra y decían que era para plantas, pero eran montañas. Y compramos, pero estaba súper caliente. Súper caliente. Y así la trajimos porque salió muy barata y me sirvió. Me acuerdo que sembré repollos y funcionó, pero, o sea, es bueno esa tierra que está súper caliente. Ya lo más probable es que estaba caliente porque estaba bien abonada, posiblemente porque nosotros el abono que hacemos, la temperatura, para tú saber si el abono está cocinándose, como dice mi esposo. Sí. Aquí nos sube una temperatura de 160, 180 grados. Oh, Si wow. abrimos el abono y metes así la mano, te quemas, o sea, y ves el humito. Así que puede Okay. que eso sea lo que, por eso estaba así caliente la tierra, no, no sé, ¿verdad? No sé qué lugar fue. Sí. Pero solo Okay. menciono esto porque fue una buena inversión que hicimos solo una vez y Sí. con el abono que nosotros seguimos produciendo ya no hemos tenido que comprar tierra. Cada vez que empieza una temporada de siembra, lo rellenamos con el abono que hacemos. Y ustedes que Okay. tienen el espacio, nosotros nos hemos ahorrado entre 300 y $500 cada año que comprábamos Wow. solo abono, solo abono. Wow, sí lo Así que, creo. sí. Yo estoy también por, bueno, yo estoy haciendo compost en cajones pequeños, Ok. pero quiero algo más grande y ya hicimos el diseño, ya lo tenemos en la mente, Ok. pero no hemos ido a comprar el material todavía. Para hacerlo un poco más, ¿verdad? Ya. Tener más espacio y sí, o sea, ya voy a seguir haciendo mi compost porque es mucho lo que gasta uno en estar comprando tierra, semillas, Sí. plantitas. Pues yo tengo semillas, pero luego va uno a Home Depot y las ves y dices, ay, no, qué hermosas. No, es la tentación más grande para nosotros, sí. Sí. En cuanto al material del compost, no sé qué visión tengas con eso. Nosotros conseguimos paletas, ¿viste? Pallets. Ajá. Y con eso hicimos el cuadro. Tenemos tres, sea, Okay. tres pedazos, Sí. otro Tres aquí. casetas. Sí. Sí, pues eso es lo que yo quiero. Ando buscando pallets. O no sé si se puede hacer de block también. Aunque no estén pegados con cemento, pero simplemente para hacer las divisiones y tener tres secciones. Exacto. Sí, pues bueno, esa es la idea que tengo.
Qué bueno, good deal. Lo voy a hacer pronto, si Dios quiere. Sí, no, y más con todo esto que están haciendo, ya tienen que comenzar para que para el otro año ya tengan cantidad para ponerle acá el reemplazo. Claro. Ok. Bueno, a ver, entonces seguimos. La calabaza redonda es ¿cuál? ¿La de cáscara dura? ¿Que le llamamos winter squash? Bueno, no sé. Estas semillas me las regalaron de México, pero es como una pelotita de béisbol. Ok, chiquita, no crece muy grande. No crece muy grande. La planta no sé bien cómo es, pero así se llama. La bolsa dice así, calabaza redonda. Es como más, un poquito más clarita, es verde claro, más claro que el zucchini, pero es redondita. Sí. Muy bonita. Justo tengo en un carrito semillas para comprar, porque esas son, si es la misma, es la que comen en Argentina. Y mi esposa es de Argentina, ah. Y dije, mira, esa le voy a comprar ahora para sorprenderlo. Pero sí, sí. Esa la consideran como el winter squash, porque me parece que es de cáscara dura, no es como el zucchini. Ah, ok. Sí. Y le dicen... Con razón está un poquito triste. Ah, sí. Bueno, la razón por la que le dicen winter no es tanto porque se siembra en invierno, sino porque al tener cáscara dura, o más dura, ¿verdad? Que el zucchini se guarda muy bien en el invierno. O sea, tú no puedes guardar un zucchini afuera en invierno, se te pudre, pero estas sí las puedes mantener afuera, en el garaje, en el garaje en el invierno, ¿verdad? Por sí, claro. Por eso es que le dicen winter squash. Así que si estamos hablando de la misma, vendría a ser esa entonces. La pongo acá, tomo un poquito más despacio la planta que el zucchini, y de esa me dijiste que tienes tres. Sí. Ok. Y estas, viste, se extienden bastante. Sí. Ok. So, yo lo que haría, por diseño, la pondría aquí. Entonces pondría este para que haga un overlap entre los dos cajones, y al otro lado puedes poner otra calabaza. Y claro, eso ya después tú puedes decir, bueno, déjame poner, no sé, tal vez no en la calabaza, pero en el tomate, vamos a decir. Sí. Si quisieras dividirlo, poner... a ver cómo está esto, Amish paste, yellow pear. Bueno, es que son tres, son números impares. Si fueran cuatro, entonces podrías poner el Amish paste en el centro, poner peritas a los dos costados, ya para asuntos de diseño. Si no, ahí está bien. Ahora, con esto todavía tienes mucho espacio aquí, puedes poner otras cosas. Aunque no tengas listo para sembrar, si quieres, los próximos 10 minutos para terminar a la hora, me sí. puedes decir y podemos colocarlo acá. Puedes pensar en cosas como hierbas culinarias, que se dan muy bien allá abajo. Pueden sí, ser... de hecho sí quiero poner albahaca. Ok. Porque vi que es buena entre los tomates. Sí, es muy tengo buena. Tengo semillas. Ok, te va a caber justo, o puedes hacerlo, no sé cuántas plantas tenga, aquí son 7 plantas, puedes poner 7 aquí en el centro, puedes poner un poquitito acá, otro poquito en el centro, otro acá. ¿Qué otras tienes? Tengo, pues aromáticas. No, ya las tengo todas sembradas, las aromáticas. Ah, bueno, tengo, no, pero ese es muy grande, el zacate de limón. El lemongrass. Lemongrass, ese es muy grande, ¿verdad? Ya, no sé si se va a dar bien con el tomate. Déjame ver, ese yo no tengo mucha experiencia, pero este programa nos dice, lo actualizaron recientemente y me encantó. Cuando seleccionas así una fruta, como hice ahora, ¿viste? Está seleccionado, entonces aquí le ponemos Show Companions y ahí te va a mostrar los compañeros. A veces he notado que no te ponen todo, pero lo encuentras en una familia del tomate. Digo, bueno, si aquella se puede con el tomate, esta también se puede. Así que voy a hacerla a la inversa ahora. Voy a poner el lemongrass. Lemongrass.
Mira qué grande. Y entonces vamos. Sí, está grande. Sí. Bueno, dice que se puede sembrar con el basil y el cilantro. Y esos son familias del tomate. Así que es muy grande. Se podría, pero el tamaño es lo que te va a perjudicar. Sí. Bueno, quizás podría utilizar ese espacio poniendo más rabanitos y zanahorias. Uh-huh. Ok. También yo he puesto remolacha. No sé si te gustan las remolachas. ¿Ustedes le dicen betabel? Betabel, sí. Porque como tiene hoja grande, te ayuda a darle sombra a esa tierra y entonces mantiene, viste, la humedad. Claro, allí en el valle no creo que eso sea tanto problema como aquí. Pero vamos a poner entonces zanahorias. Y el calor es infernal. Ya. Yeah. Ahorita ya tenemos en el día arriba de 35 grados. Aquí estamos ya está subiendo a los 80 Fahrenheit, pero en el verano sí te puedes subir hasta 115. Sí, aquí también. Sí, so, en parte de la huerta yo lo que hago que mi esposo puso una estructura de metal así, y entonces ponemos el shade cloth. Oh, ok. Para darle más sombra a las que más o menos... Sí, sí, no. Si no, no, no me dan, los tomates no me dan en el mucho calor. Wow. Zanahorias, carrots. Sí, pues tengo semillas de zanahorias y tengo rabanitos. Entonces pudiera ser una opción. Uh-huh. Y estoy, en esta semana tengo que empezar a germinar más cebollas. Ya, creo que allí no tienes problema. Me imagino que en cualquier parte puedes, perdón, que en cualquier época del año puedes hacerlo allí, ¿no? Sí. Ok. ¿Ustedes cultivan lechugas y espinacas ahorita en primavera y verano? Sí, la lechuga nosotros la cultivamos hasta ya, bueno, a ver. Tengo mucha hora desde el octubre o noviembre. Sí. Porque yo lo que he dejado que ella misma se, ¿cómo se dice? Autosiembre. Se autosiembre, gracias. Mi inglés se me trafuca ahí, parece. So esa ha estado ahí desde entonces. Pero más acá cerca de la casa donde voy a poner el shade, ya yo comencé a poner semillas para la siguiente ola. Ok. ¿Viste? Sin embargo, terminando esa segunda ola, yo voy a poner otra que se llama oak leaf. Ajá. Y una que no me acuerdo el nombre, que se dan mejor cuando hay mucho calor. No se florea muy rápido. Entonces, por esa razón, yo tengo muchos tipos de lechuga. Aquí no dejamos de comer lechuga. Que le iba a preguntar, ¿cuál variedad de semilla era mejor comprar para las zonas muy calientes? Entonces me dijo que Oakleaf. Oakleaf es una. La otra tengo que buscar porque no me acuerdo el nombre. Okay. Y cada 2 a 3 semanas voy poniendo semillas. Porque llega un punto en que o se va a florear o ya va a dejar de... Sí. ¿Viste? Porque yo, y lo otro es que yo siembro más de las de hoja suelta. Hoja, o sea, que no hace cabeza. Sí, claro. También tengo de cabeza, pero pues esa se va de una vez y ya. Sí, no. Ya. Yeah. Tanto que tardan en crecer. I know. Sí. Pero y no. Con la butter crunch. Ok, ajá. Parece que se mira bien, no se ha puesto triste con el calor ni nada. That's good. La primera vez que la siembro. Ok, no, ahí se va a dar bien. No, el calor, como te digo, aquí ya para, vamos a decir, junio, ya yo digo, no, ya se va a acabar la lechuga. Ya se empiezan a poner un poquito amargas. Sí. Pero si las tengo donde está más fresco, me dura un poquito más. Ah, ok. Y, como te digo, y luego va la otra, la de calor. Bueno, entonces, sí. ¿Tú sabes qué variedad de zanahorias vas a poner? Se llaman... Ay, ahorita no recuerdo el nombre.
Ah, está bien. Le ponemos así nomás, carrots. Sí. Oxheart. Oxheart, mira, muy bien. Bueno, ¿y por qué no puedo mover esto? Ahí está. Y el rabanito que tengo es Crimson Giant. Ok. All right. So, no sé cuántos rabanitos ustedes comen. Nosotros no comemos tanto de una vez, así que yo los voy haciendo en olas también. Así que... yo calculo que cuántos comemos en una comida. 3, 4. Siempre 4. Y ya cuando se va acercando, viste, la mitad de la época de esta comenzar allá a formarse, entonces he hecho otra más días y así. Porque los rabanitos se dan muy, muy rápido. Y, bueno, si lo has sembrado, pues sí, ya. Sí, consumimos bastante. O sea, en la ensalada, sí se me van muchos. Está bien. Pero yo te lo lleno acá si quieres así. Sí. Ok. ¿Quieres también este lado o quieres considerar sí, otra cosa? Está bien, para ocupar ese espacio. Ok. Ahí están tus rabanitos. Y entonces podemos poner la zanahoria de este lado. ¿Ustedes viven en Keene o en Cleburne? Nosotros estamos en Joshua. No, en Joshua. Seguido de Keene. Ahí, mis padres viven en Keene. Ah, oh, ok. Yo tengo familiares ahí en Keene. Ok. Capaz que nos conocen ellos. Yo casi no me muevo para aquí mucho. Sí. No sé si conoce a... bueno, se llama Uziel Castellanos. Oh, sí, ¿cómo no? Bueno, él es el esposo de mi prima. Su esposa es mi prima hermana. Oh, wow. Ok. Claro que sí, todos los castellanos, desde que nosotros llegamos acá aquí, conocemos a David, a Uziel, a Fleury, se me olvida el nombre del otro, son dos más, ¿no? Bueno, no viven ahí, Samuel vive acá en Tampico, en México, Oh, okay. Y el otro que es, me acuerdo el nombre del otro, pero vive también en Tabasco, creo, está viviendo. Pero ahí en Keene están David, sí. Uziel y Fleury. Exacto, sí. Hace rato que no los veo. Los veo así, viste, de lejos, pero de cerca no, casi no hemos tenido oportunidad de hablar. Qué ellos bien. Estuvieron acá este fin de semana pasado, vinieron de visita. Ah, qué lindo. La mamá de Lily es hermana de mi mamá. Ok, de Lily, sí. Y Leslie, pues el mismo nombre mío. Sí, exacto. Sí. Mira, Viridiana, en cuanto a las zanahorias, yo te las estoy poniendo aquí, pero en realidad no tienen que ir ahí porque tú las puedes poner debajo y entre todos los tomates. Ah, sí, ok. Porque, y digo eso también con cautela, porque lo que no quieres hacer es sembrarla tan cerca de la raíz del tomate que vaya a perjudicar la raíz. Pero tú puedes sembrar todo alrededor de los tomates, abajo, ¿viste? Eso no te va a perjudicar, así que aquí hay espacio indefinido para eso. Okay. Tú ahí lo calculas como quieras. No te voy a poner todo así pintado para que puedas ver los tomates, pero ya tú sabes que puedes hacer eso. Sí. Quiere decir que todavía tienes espacio aquí para otra cosa. Y lo mismo va a ser con el rabanito. Lo puedes poner entre los tomates. Ok. ¿Qué es que podría poner ahí? ¿Qué me faltará? Bueno, dijiste que los oréganos, el perejil, todo eso ya tú lo tienes en otro lado, ¿verdad? Sí, ya. Okay. A ver, ¿qué más puede ser? Chives, no sé si te gusta el chive. La lechuga la puedes poner allá abajo también. Ok. Bueno, okay. Voy a poner más lechugas ahí. Ok. Vamos a poner la lechuga de hoja, ¿verdad? Sí. La semilla que tengo ahorita es Butter Crunch. Creo que es la única que tengo. Esa es de cabeza, ¿no? No. ¿No? Oh. No. Entonces estoy confundida con la otra. ¿Butterhead? No, Butter Crunch. Oh. Esta no me aparece acá. No aparece.
No sé si me va a aceptar ponerle. No. Bueno, lechuga. Ok. So ahí tienes para poner por lo menos 9 plantas. Oh, wow. Uh-huh. ¿Qué más podemos poner? A ver. Tengo Mitsuna. Mitsuna. Ok. Mitsuna. Esa es de la familia de las mostazas, ¿no? Sí. Tengo la morada. Me pareciera, déjame ver si esa se puede combinar. No sé por qué pienso que no, pero voy a estar equivocada. Bueno, no lo están incluyendo, ¿verdad?, con el grupo, ¿viste? No, bueno, ok. Bueno, entonces. Y esas crecen muy grandes también. Las mías crecen súper, súper grandes. ¿En serio? Wow. Oh, no, perdón. Estás hablando de la Mitsuna. La Mitsuna es chiquita. No estoy pensando en la mostaza, en la hoja de mostaza. Ah, ok. No, la mostaza ya la tuve en el otoño y estaba preciosa la morada. Preciosísima, uh-huh. Pero cuando la probé casi me desmayé. Dije, ¿será que me equivoqué? ¿Será que esto no es comestible? O sea, ya, es que la voy a ir en el internet a ver qué es esto. Es que la mostaza, así es la mostaza, ¿viste? Sí. Ya, bueno, lo que puedes. De aquí de la iglesia que también tiene huerto, la llamé y le dije, quiero que vengas y pruebes esto que me salió aquí. Le dije, está hermosa, pero está incomible. Y entonces vino y me dijo, oh, sí, claro que sí se come. Dice, pero lo tienes que cocinar y no va a estar tan picante. Le dije, no lo vas a probar porque capaz sí te me ahogas aquí. Y dijo, no, sí, yo ya la he comido antes. Pero yo he comido mucho picante y esa no la soporté. Sí, no, es muy diferente. Sí. Tan horrible. Es fuerte, es fuerte. No, cocinada ya se le pasa y con limoncito y cosas de cebollita seguida es muy bueno. A nosotros nos cuesta un poco, pero sabiendo que tiene buenas propiedades, yo la mezclo con otras hojas. Y entonces, viste, con hojas de acelga la mezclo o con la de las hojas de la remolacha y entonces ya ahí cambia un poquito el asunto. Pero si no, pues a cosechar semillas y hacer mostaza. Sí. No, y estaba preciosa la planta, o sea, muy bonito color, muy grande, adorna muy bien. Y luego la pasé por el comal, muy poquito, y ya quedó perfecta para comer. Perfecto, perfecto. Pero cruda, no. No, no. No, y creo que recomiendan que no se coma cruda, me parece. Si hay ciertas sensibilidades, sí. Ok, puse los rabanitos aquí, pero yo puedo mover esto como tú quieras para darte ya el diseño, pero lo hice allí a propósito para mostrarte que todavía hay lugar para otras cosas. Sí, ok. Y obviamente la albahaca puede sembrarla todo lo largo, ¿no? O sea, aquí sí. Ahora donde tú me dices, lo que tú, cómo pues tú voy quieres. Voy a poner terminar. Cebollines, yo creo, el resto del espacio. ¿El cebollín como el chives o el cebollín? Cebollín. Ok. Ya, eso es perfecto ahí. Sí, ok. Y es bueno. Bueno para repeler ciertos insectos. Ah, ok. Entonces, si vas a hacer eso allí, yo te recomendaría que los disperses entre los dos. Y entonces la lechuga, dependiendo de lo que tú quieras, no sé de rabanito cuánto tú vas a sembrar de una vez, pero si no piensas hacer tanto, entonces puedes cortar un poquito la producción aquí y sembrar las lechugas a los costados. Ok. Porque el tomate va a crecer hacia arriba. Sí. Y siempre le vas a querer cortar por lo menos las hojas para que te dé las hojas de abajo, para que te dé por lo menos un pie, pie y medio, ¿verdad? Del piso a la primera hoja. Sí. Así que tienes todo ese espacio en realidad. Ah, muy bien. Perfecto. Ya. Y el basil, ese sí crece alto, pero entonces lo vas a sembrar o al frente, si no te estorba, ¿viste? Para cosechar el tomate. Los primeros te van a costar los tomatitos. Sí. Pero para cuando ya coseches eso, tal vez ya el basil apenas está en ese nivel. He escuchado que se le puede cortar la parte de arriba al basil para que no crezca tan arriba.
Sí, y a los tomates también. Ya cuando llega un punto donde ya tú no alcanzas o no quieres, ¿verdad? También le cortas la partecita de arriba. Yo no le corto a la albahaca, o sea, yo no espero que la albahaca se me crezca así y después cortarle. Yo lo que voy es podándolo a medida que va creciendo de chiquitita, ya yo le voy cortando para que me se extienda a los lados. So, si tú, si, no sé si yo, no, porque tú entraste después al grupo, so yo no tenía esos videos, pero de una planta de albahaca me crece así, bien grande, bien frondosa. Y yo determino cuán alta la quiero por lo que voy podando. So, yo tenía tanto que se salía del cajón así, mira, linda, linda. Que ya mi esposo me Qué dijo, bonita. sí, me dijo mi esposo, no la siembres de adentro del pasillo porque mira lo que ha pasado. Le digo, ya, porque yo las dejo, viste, así en toda esta orilla las tengo acá. Te pongo, quito una hilera de tomate y entonces de aquí a aquí tenía albahaca. Y de aquí a aquí tenía albahaca, solo tenían los extremos. Pero aquí también funciona. Yo lo que iba a hacer, a ver si por alguna razón, a ver si este cabe. Casi, casi podrías poner dos plantas juntas. Déjame ver qué distancia le están dando. Sí. Un pie y 8 pulgadas. Sí, te están dando 20 pies. So, técnicamente, a ver si 1, 15, son 5 pulgadas menos. Estamos hablando de. Bueno, no quiero confundirte ni abrumarte la primera vez. Mejor vamos a dejarlo como está. Pero en tu próxima experiencia, podrías considerar sembrarlo un poquito más cerca, así, en lugar de así. Y entonces eso te abre más espacio, porque ahorita lo estamos haciendo de una sola línea, ¿viste? Pero ya que vayas agarrando la experiencia, entonces puedes probar poner así dos. Y entonces abrirte el espacio para las puntas, ¿viste? Como hice acá, para los extremos, poner las albahacas y lo demás que quieras poner. Ok, entonces aquí, ¿qué prefieres? ¿La albahaca en el centro o un poquito al costado y otro poquito al costado y todo el green onions Preferiría green? en el centro. Ok. Como lo teníamos entonces. Sí. Bueno, esas son 7 plantas. ¿Está bien así o quieres más? Sí, está bien. Ok. ¿Más cebollín entonces? Cebollín, Ok. Y cebollines te da unas 10 plantas. 10 y 10. 10 y 10. Ok. Lo estás viendo como que está bien apretadito todo, ¿no? Bien ajustadito. Yo O soy. sea, acabé bastante, más de lo Sí, que uno cree. exacto. Sí, por eso es que yo digo, la planificación es tan importante. Mi esposo antes me decía, ay, pero tanto trabajo. Digo, no es eso, no es el trabajo. Yo prefiero pasar el trabajo aquí y no frustrarme después, que me queda espacio, que pude haber hecho esto, etcétera. Entonces, aquí con esto yo voy con esto impreso ya y sé exactamente dónde voy a poner cada cosa. Sí, Por sí. ejemplo, en uno de mis cajones sembré los bulbos de cebolla morada, pero creo que los sembré demasiado separados. Aparte, no todos brotaron y siento que está mucho espacio perdido. ¿Los puedo arrancar y resembrar? ¿Se puede o no? Se puede, pero la gente ha recomendado que mejor no, porque vas a ¿cómo es? Disturb, ¿cómo se dice? La raíz. Es como, ya, es un poquito riesgoso. Yo, en lugar de eso, considera poner otra cosa entre medio. ¿Cuánto espacio le dejaste entre una y otra? Dejé como 10 centímetros entre una y otra. A ver, yo no sé mucho en centímetros. ¿Cuánto es 10 centímetros? No sé. Deja ver.
inches in a. Son como 6 o 7 pulgadas. 6. 10 centímetros me dijiste. Sí. Ok, 10 centímetros. Sí, como 4 pulgadas. 4. No, no está mal. No, no está mal 4 pulgadas porque si una cebolla grande te va a medir más o menos entre 3 y 4. Ok. So eso es lo que tienes que calcular cuando estás sembrando, dejando el espacio entre una y otra para que. Sí. Claro, si no se te dan tan grandes, sí desperdiciaste el espacio, pero. Bueno, habrá que esperar. Sí, espérate un poquitito o yo te puedo mandar un link de cebollas, de cultivo de cebollas, a ver si te da alguna idea o te orienta algo en cuanto. Muy bien, gracias. Ok, bueno, creo que hemos terminado lo que nos propusimos. Sí. Si hay algún cambio que quieras que haga ahora antes de cerrar esto, pues no, me dices. Está bien, quedó perfecto. Ok, este es este, estoy por, déjame sí. Mover bien los nombres para que queden dentro del cajón y no se esconda ninguno. The Hawk's Heart, Basil, Scallions. Okay. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es salvarlo, por supuesto, y yo lo voy a publicar esto y te mando a ti un link. Entonces, tú vas a entrar a ese link, te voy a mostrar ahora. Vamos a poner aquí, no me tienes que decir la ciudad, pero voy a poner The Valley. Valley, Texas, ¿verdad? Sí, San Benito, Texas. San Benito, ok. San Benito, Texas. Vamos a poner aquí que es de atrás. Es raised beds. Puro sol, ¿verdad? Sí. Vamos a poner que tienes buen soil. Okay. Okay. Te mando acá de una vez. Y lo puedes ver en tu teléfono como lo puedes ver en tu computadora. Y pues a mí se me hace muy cómodo en el teléfono allí mismo mientras estoy trabajando afuera. Claro. Vas a ver, vas a ver dos cosas en ese link cuando tú vayas. Vas a ver esto y también vas a ver, vas a ver esto. Ajá. Y también te va a dar la opción de un botón verde que dice ver el diseño más grande. Eso solo va a llevarte a una página nueva y te muestra el diseño. Sí. Pero antes de ir a ese paso, te da todo esto. Muy bien. Ahí te va a mostrar en azul cuándo tú puedes empezar esa semilla adentro. Claro, esto yo no le cambié a tu lugar. No pensé en hacer eso. Este, creo que lo tengo fijado para aquí, para el norte. Okay. Pero tú eso lo puedes. Sí, yo ya más o menos ya sé. Sí, el verde cuando se puede empezar afuera la semilla, si es que no lo hiciste adentro, sí. O el trasplante. Okay. Y el anaranjado es cuando puedes cultivar. So, por ejemplo, la albahaca la puedes cultivar hasta octubre. Yo aquí la cultivé hasta noviembre. Ya tenía semillitas, florecitas, y a mí me encanta verlas con las abejitas, y de esas plantas están saliendo ahora ya la albahaca. Sí, exacto. Ya. Y aquí entonces se dice cuántas plantas en el espacio que hicimos. El espacio entre plantas, cosa que tú lo puedes reducir un poco, sí. Etcétera. Y entonces, ¿qué más? Creo que eso es todo lo que te va a mostrar. Sí, porque lo vas a ver un poquito diferente en distribuido, sí. Pero esa es la idea. Ya. Ok, ¿quieres probar el link que te mandé a ver si funciona? A ver. Vamos a ver. Ay, qué bonito. Espero no se vea muy chiquitito en la pantalla. Se puede hacer más grande eso.
Está muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ok, de nada, Viridiana, pues tenemos una oración para terminar. Sí. Ok, oramos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Dios te damos por tus bondades, tu misericordia, tu amor y tu protección para nosotros en este día. También te doy gracias por estos lindos momentos que pudimos pasar con mi amiga y hermana Viridiana. Señor, haciendo las cosas que tú nos indicaste hacer en cuanto a trabajar la tierra, producir de ella, cuidarla, atenderla, servirla y recibir este lindo regalo tuyo que es el alimento natural, fresco, saludable y nutritivo para nuestras familias. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has conducido a través de los años y que a pesar del pecado y las cosas que vemos que están ocurriendo a nuestros alrededores, todavía la naturaleza y las leyes de la naturaleza permanecen porque son eternas como tú eres eterno y por eso podemos planificar y hacer estos huertos así como tú nos los has pedido. Te pido una bendición especial por Viridiana y su familia. Te pido que tú bendigas su huerto, bendigas sus esfuerzos, les dé sabiduría, Señor, y sobre todo cuando ella esté allí en el huerto, ella pueda pensar en ti, recordar y meditar en las cosas hermosas que tú has hecho para cada uno de nosotros y cosas que, por muy sencillas que sean, desde la semilla hasta la plantita, podemos aprender lecciones espirituales que nos muestran que tú eres un Dios eterno, que desea lo mejor para nosotros y que donde quiera que tú nos llames, siempre vas a proveer para nuestras necesidades. Una bendición también por todas aquellas otras personas que están iniciando su huerto. Te pedimos que también tú las bendigas y nos des, Señor, suficiente para nuestros hogares, como también para compartir con aquellos que así lo necesitan. Una bendición para nosotros en esta noche, al terminar nuestros quehaceres domésticos y también por el descanso, que podamos recuperar nuestras fuerzas para comenzar un día laboral mañana y hacerlo siempre, Señor, en tu presencia y bajo tu compañía. En el nombre de Jesús oramos estas cosas y te agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias. Okay, de nada, que estén bien y espero. De nada. Y a ver, después me mando una fotita a ver cómo quedó. Sí, claro que sí. A mí no, lo pones en el site para ver lo lindo que va a estar ese huerto. Sí, espero que sí. Yo estoy esperando que crezcan un poquito más todo lo que sembré para tomar fotos y compartirlas ahí en el grupo. Hermoso, hermoso, está bien. Si luego quieres mandarme un email, si te sientes cómoda, te puedo mandar la grabación de esta sesión. Ah, y, sí. Para que la tengas si quieres escuchar o repasar algo que hayamos dicho. Claro, sí, se lo mando por ahí por el Messenger. Ok, perfecto. Bueno, que Dios te guarde. Mucho gusto. Gracias igual, feliz noche. Feliz noche, bye bye. Bye bye. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También marca like y comparte el link con otros también. Hasta la próxima.